Bueno, pues quisiera decir unas palabras que me han transmitido los miembros del jurado y es decir un rotundo enhorabuena. Enhorabuena a estos niños y niñas que han participado esta tarde porque nos han dejado de verdad asombrados. El nivel ha sido de verdad un nivel altísimo y la maestría de verdad de estos niños ha sido incuestionable. Enhorabuena a ellos, enhorabuena a sus familias, porque la familia en el estudio de la arte es muy importante. Hoy que todos los padres están interesados en que los niños que estudien una carrera de ciencias, que estudien informática, que los niños se dediquen a la arte, a la música, al teatro, al cine, a la pintura, eso es muy importante y a veces el valor lo tiene la familia. Y enhorabuena a los profesores de estos niños, porque la maestría también de estos profesores se nota. Reitero mi enhorabuena y decirles también que esto no es un concurso, esto es una oportunidad de venir aquí, una oportunidad de que le escuchen gente que normalmente no lo hace y solamente eso, y que el camino es largo y que el año que viene habrá otro certamen y quizás nos encontraremos. Voy a ir nombrando a todos para que suban al escenario, para que le hagamos sus fotos y le entreguemos una carpeta con sus diplomas y con unos cartelillos también y un pin de la Diputación. Y luego ya al final, pues nombro los tres alumnos que pasan a la final. ¿Vale? Pues bueno, voy nombrando. Ricardo Amador Espósito, de mayor a menor. Arroyo. Fernando Rodríguez Fernández. Rodríguez. Miguel Urbano Calderón. María Luisa González González. Foto.
Suiza. Que todos estáis de enhorabuena, todos. Y bueno, y paso a leer el acta, no lo voy a leer entero porque ya sabéis los participantes y eso. Entonces, en función de las valoraciones que hemos tenido, los miembros del jurado acuerdan que pasan a la final en la categoría elemental Clara Cordón Romero. En la categoría inicial Miguel Urbano Calderón. Avanzada, Carlos Rafael Martínez Arroyo. Muchísimas gracias. Pero ahora hay los tres, los tres finalistas y ya que hagamos una foto. Los demás, pues, os esperáis un poquillo y ya nos vemos ahí fuera, en el patio. Pues muchas gracias a todos. Esas caras de tristes que son. Venga. Venga, Rafael Liña, que es el presidente del jurado, que muchos niños ya